Capítulo 75 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Cómo Cortés envió tres principales mexicanos que se habían prendido en las batallas pasadas a rogar a Guautemuz que tuviésemos paces y lo que Guautemuz respondió y de otras cosas que pasaron. Después que Cortés vio que íbamos ganando en las ciudades muchas puentes y calzadas y albarradas y derrocando casas, como tenía presos tres principales personas que eran capitanes de México, les mandó que fuesen a hablar a Guautemuz para que tuviese paces con nosotros. Y los principales dijeron que no se harían ir con tal mensaje porque su señor Guautemuz les mandaría matar. En fin de palabras, tanto se lo rogó Cortés y con promesas que les hizo y mantas que les dio, fueron y lo que mandó que dijesen a Guautemuz fue que porque le quiere bien por ser deudo tan cercano del gran Montezuma, su amigo, y casado con su hija, y porque ama mancilla que aquella gran ciudad, porque no se acabe de destruir, y por excusar la gran matanza que cada día se hacía en sus vecinos y forasteros, que le ruega que vengan de paz y que en nombre de Su Majestad les perdonará todas las muertes y daños que nos han hecho, y les hará muchas mercedes, y que tengan consideración. Aquella se lo ha enviado a decir cuatro veces, y que él, como mancebo y por sus consejeros, y la más principal causa por sus malditos ídolos y papas, que le aconsejan mal, no ha querido venir sino para darnos guerra. Y pues que ya ha visto tantas muertes como las batallas que nos dan les ha venido, y tenemos de nuestra parte todas las ciudades y pueblos de toda aquella comarca, y que cada día nuevamente vienen más contra ellos, que se conduela de tal perdimiento de sus vasallos y ciudad, y también les envió a decir que sabíamos que se les habían acabado los mantenimientos y que agua no la tenían, y otras muchas palabras bien dichas. Y los tres principales lo entendieron muy bien por nuestras lenguas y demandaron a Cortés una carta, y esta no porque la entendían, sino que ya sabían claramente que cuando enviábamos alguna mensajería o cosas que les mandábamos, era un papel de aquellos que llaman amales, señal como mandamiento. Y desde que los tres mensajeros parecieron ante su señor Guatemuz con grandes lágrimas y sollozando, le dijeron lo que Cortés les mandó, y Guatemuz después que los oyó, y sus capitanes que juntamente con él estaban, según supimos, que al principio recibió pasión de que tuviesen atrevimiento de venirles con aquellas pláticas. Mas como Gautemuz era mancebo y muy gentil hombre para ser indio, y de buena disposición y rostro alegre, y aun la color la tenía algo más que tiraba blanco que a matiz de indios, que era obra de veinticinco o veintiséis años, y era casado con una muy hermosa mujer, hija del gran Montezuma su tío, y según después alcanzamos a saber, tenía voluntad de hacer paces, y para platicarlo mandó juntar todos sus principales y capitanes y papas de los ídolos y les dijo que él tenía voluntad de no tener guerra con Malinche y todos nosotros, y la plática que sobre ello les puso fue que ya había probado todo lo que se puede hacer sobre la guerra, y mudado muchas maneras de pelear, y que somos de tal manera que cuando pensaba que nos tenía vencidos, que entonces volvíamos muy más reciamente sobre ellos, y que al presente sabía los grandes poderes de amigos que nuevamente nos habían venido, y que todas las ciudades eran contra ellos y que ya los bergantines les habían roto sus estacadas, y los caballos corrían a rienda suelta por todas las calles de su ciudad, y les puso por delante otras muchas desventuras que tenían sobre los mantenimientos y agua, que les rogaba o mandaba que cada uno de ellos diese su parecer, y los papas también dijesen el suyo, y lo que sus dioses, Huichilobos y Tezcatepuca, les han oído hablar y prometido que ninguno tuviese temor de decir la verdad de lo que sentían, y según pareció le dijeron, Señor y nuestro gran Señor, ya te tenemos por nuestro rey, y es muy bien empleado en ti el reinado, pues en todas tus cosas te has demostrado varón, y te viene de derecho el reino. Las paces que dices buenas son, mas mira y piensa en ello. Desde que estos teules entraron en estas tierras y en esta ciudad, ¿Cuál nos ha ido de mal en peor? Mira los servicios y dádivas que les dio nuestro Señor, vuestro tío, el gran Montezuma, en que paró. Pues vuestro primo Cacamatzin, rey de Tezcuco, por el consiguiente. Pues vuestros parientes, los señores de Iztapalapa y Coyoacán y de Tacuba y de Talacingo, que se hicieron. Por los hijos de nuestro gran señor Montezuma, todos murieron. Pues oro y riquezas de esta ciudad, todo se ha consumido» pues ya veis que a todos tus súbditos y vasallos de Tepeaca y Chalco y aún de Tezcuco y todas vuestras ciudades y pueblos les han hecho esclavos y señalado las carnes. Mira primero lo que nuestros dioses te han prometido. Toma buen consejo sobre ello y no te fíes de Malinche y de sus palabras halagüeñas que todo es mentiras que más vale que todos muramos en esta ciudad peleando, que no vernos en poder de quien nos haría esclavos y nos atormentaría por oro. Y los papas también en aquel instante le dijeron que sus ídolos les habían prometido victoria tres noches arreo cuando sacrificaban. Y entonces el Gotemuz, medio enojado, dijo, Pues que así queréis que sea, guardad mucho el maíz y bastimento que tenemos y muramos todos peleando. Y desde aquí adelante ninguno sea osado de mandarme paces, sino yo le mandaré matar. Y ahí todos prometieron de pelear noches y días o morir en defensa de su ciudad. Pues ya esto acordado, tuvieron trato con los de Xochimilco y otros pueblos que les metiesen agua en canoas de noche, y abrieron otras fuentes en partes que tenían agua aunque salobre. Dejemos ya de hablar en este su concierto y digamos de Cortés y todos nosotros que estuvimos dos días sin entrarles en su ciudad, esperando la respuesta, y cuando no nos catamos vienen tantos escuadrones de indios guerreros, en todos tres reales, y nos dan tan recia guerra, que como leones muy bravos se venían a entrar con nosotros, que creyeron de llevarnos de vencida. Esto que digo es por nuestra parte de Pedro de Alvarado, que en la de Cortés y en la de Sandoval, también dijeron que le llegaron a sus reales, que no los podían defender, aunque más les mataban y herían. Y cuando peleaban tocaban la corneta de Gotemuz, y entonces habíamos de tener orden en que no desbaratasen, porque ya he dicho otras veces, se metían por las puntas de las espadas y lanzas por echarnos mano. Y como ya estábamos acostumbrados a los reencuentros, puesto que cada día herían y mataban de nosotros, teníamos con ellos pie con pie, y de esta manera pelearon seis o siete días a reo, y nosotros les matábamos y heríamos muchos de ellos, y con todo esto no se les daba nada morir peleando. Acuérdome que nos decían: ¿En qué se anda Malinche cada día que tengamos paces con vosotros? Ya nuestros ídolos nos han prometido victoria, y tenemos mucho bastimento y agua, y ninguno de vosotros hemos de dejar a vida. Por eso no tornen a hablar de paces, por las palabras son para las mujeres y las armas para los hombres, y diciendo esto, viénense a nosotros como perros dañados. Todo era uno, y hasta que la noche nos, de, nos despartía, estábamos peleando. Y luego, como dicho tengo, a retraer con gran concierto, porque nos venían siguiendo grandes capitanías de ellos, y echábamos los amigos fuera de la calzada, porque ya habían venido muchos más que de antes, y nos volvíamos a nuestras chozas, y luego ir a velar todos juntos, y en la vela cenábamos nuestra pobreza de quelites, que son hierbas, como dicho tengo otras veces. Y bien de madrugada a pelear, porque no nos daban más espacio. Y de esta manera estuvimos muchos días. Y estando de esta manera tuvimos otro muy malo contraste. Y es que se juntaban de tres provincias, que se decían los de Matalcinco y Malinalco, y otro pueblo que se dice Tulapa que ya no se me acuerdan los nombres de los demás que estaban obra de ocho o diez leguas de méxico para venir sobre nosotros y mientras estuviésemos batallando con los mexicanos darnos en las espaldas y nuestros reales y que entonces saldrían los poderes mexicanos y los unos por una parte y los otros por otra tenían pensamiento de desbaratarnos porque hubo otras pláticas y lo que sobre ello se hizo diré adelante. Fin del capítulo 75.